8 científicos, 2 de la UCR y 6 del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, INCIENSA, publicaron un estudio que revela la identificación de 7 perfiles clínicos de COVID-19 en el país. En este estudio hemos tomado a casi 19.000 pacientes que fueron registrados en INCIENSA y utilizando algoritmos de inteligencia artificial los hemos agrupado, que corresponde a 7, digamos, presentaciones clínicas. Es lo que uno oye con los familiares o personas que han tenido COVID, que algunos nos dicen que tienen solo dolor de cabeza y dolor muscular, otros nos dicen que solo tos, otros nos dicen que solo perdía el olfato o el gusto. Este aporte es el primero que se realiza en Costa Rica mediante el uso de algoritmos de inteligencia artificial para el análisis de sintomatología del COVID-19. En total, los investigadores identificaron 51 tipos de síntomas, de los cuales solo 18 se contemplaron como los de más alta frecuencia. Quedamos con 18 síntomas, que incluye síntomas de afectación respiratoria, síntomas de malestar general, ¿verdad?, como fiebre, dolor muscular y otros, y también síntomas del tracto digestivo. Estos perfiles clínicos ahora contribuyen a diferenciar los síntomas en las personas. En el primer grupo están los asintomáticos. El segundo se caracteriza por la presencia de tos. El tercero incluye tos y fiebre. El cuarto, tos y dolor de cabeza. El quinto se compone de tos, fiebre y dolor de cabeza y articulaciones. El sexto tiene los anteriores más la pérdida del olfato. Y el séptimo, reducción del sentido del gusto. En esta comparación de perfiles clínicos valoramos también las enfermedades de fondo. Entonces hemos encontrado que la diabetes, hipertensión arterial y asma son de los factores de riesgo más frecuentes. Y en el grupo de pacientes que del todo no tienen síntomas, hemos detectado una menor cantidad de virus, esto basado en las pruebas de laboratorio. Adicionalmente, los científicos también llegaron a una conclusión con respecto a las mutaciones del virus. Podemos estar tranquilos de que la mutación del virus en sí no es el que condiciona cómo se presenta la enfermedad. Entonces nos recuerda que debemos mantener las medidas para evitar la propagación del virus y controlar mis factores de riesgo. El investigador añadió que en estos 7 perfiles clínicos los síntomas son igualmente probables de presentarse sin importar los factores de riesgo y las variantes del virus.